Chicas, ¿cómo están? Bienvenidos al canal. Bueno, soy Paola, ya me conocen. Y si eres nueva en el canal, bueno, bienvenida. Hoy día les traigo una manualidad que me habían preguntado si podía hacerles una diadema con orejitas o una vincha con orejitas. Así que el día de hoy les traigo estas, que bueno, la verdad son muy tiernas, muy femeninas, se ven muy bonitas. Incluso no solamente la puedes hacer para ti, también la puedes hacer para tu niña. Bueno, yo sí la usaría porque aquí en Japón es normal, así que aquí Japón es un país libre donde tú puedes expresar tu moda, hacer tu moda y nadie te va a juzgar. Así que ese es un país que a mí me gusta mucho por eso también, porque no hay como que mucha burla en la gente. O sea, si te ven con algo súper raro, no se van a burlar. Entonces es algo que es bonito, ¿verdad? Que respetemos las modas y los gustos de cada persona. Así que hoy día les traigo esta diadema, que bueno, es, bueno, yo le digo diadema, pero creo que es pincha, ¿verdad? Y bueno, yo les hice estas orejitas y les puse estas como unas hojitas de florcitas, pero de tela. Así que espero, chicas, que les guste esta manualidad. Bueno, espero que les haya gustado, les guste a las chicas que me lo pidieron. Así que bueno, nos vemos hasta el próximo tutorial. Ya sabes que no te vayas sin dejar un dedito arriba, suscribirte al canal, y acá abajo vas a poder encontrar mis redes sociales, mi blog, que todos los días también subo videos diarios. Así que bueno, espero que te guste. Así que si te gustó, quédate a seguir viendo el tutorial. Bueno, chicas, vamos a comenzar con esta manualidad que está muy sencilla. Voy a estar utilizando esta base de que es para una vincha o diadema, como le llamen. Como no encontré rositas o flores de tela, voy a estar utilizando estas que me gustaron mucho por el color. Y también voy a estar utilizando un cartoncito. También utilizaré pegamento. Lo que vamos a hacer es sacar primero la diadema. Luego después vamos a dibujar lo que son unas orejitas. Si es que tienes algún molde, te servirá, o si no, lo puedes inventar. Después vamos a medirlo más o menos ustedes para que tengan una idea. Por ejemplo, yo la parte de lo que es así la curva que va a ir al borde de lo que es la diadema, y también lo marqué. Así que ya haciendo una ya tienes las dos, porque simplemente la cortas y ya lo marcas y lo vuelves a cortar. Vamos a poner encima de este cartoncito y vamos a pegarlo lo que es en la diadema. Este pegamento es fuerte. Si es que quieres utilizar silicón, lo puedes utilizar, pero el silicón a veces no dura mucho. A veces se tiende a despegar por lo mismo que el material de la diadema es lisa. Yo lo dejo ahí un rato. Mientras eso, vamos a marcar nuevamente, pero esta vez vamos a marcar hasta la debajo de lo que es el fierrito. Okay, ese tamaño va a ser un poquito más grande. Ahora lo único que vamos a hacer es recortarlo. Después vamos a pegarlos. Okay, vamos a pegarlos. Para esto vamos a poner nuevamente este pegamento, pero hasta el fierrito también, para que se pueda asegurar mejor. Por eso lo hice de esta manera, para que no se vaya a aflojar o vaya a ponerse así como medio débil. La verdad quedó bien, porque quedó bien, bien duro las orejitas, sin para nada que se movían. Luego después ya lo vamos a dejar secar nada más. Vamos a poner pegamento y luego vamos a pegar este material. La verdad que este material se me hizo un poquito complicado, pero lo único que hay que hacer es apretarlo. Vamos a ponerlo y ya luego después lo puedes recortar para que le puedas dar más forma a la oreja. Vamos a apretar lo mejor que podamos y luego solamente con una tijera vamos a recortar y darle forma a la orejita. Si es que te sobra tela por la parte de abajo, pon un poquito de pegamento como que abrazando lo que es el fierrito. De esa manera vas a sostener un poquito más y va a quedarse más duro. Okay. Hay partes que sí las tuve que pegar. Por ejemplo, hay partes que corté, hay partes que pegué. Por ejemplo, hay partes que quedaban como medias vacías. Puedes poner pegamento y los mismos retazos que están ahí lo puedes volver a reusar.
que es una manualidad muy fácil que ustedes le pueden hacer para sus niñas. Díganme ustedes si quieren más diademas, yo se las hago con mucho gusto, chicas. Bueno, eso ha sido todo por hoy. Espero que les haya gustado esta petición, chicas, que la verdad, a mí me gustó mucho. Y bueno, espero que les haya gustado. Ya saben, cualquier petición me lo dejan aquí abajo. No te olvides de suscribirte al canal si es que no estás suscrita. Y puedes regalar un dedito arriba si es que te gustó este maquillaje. Este maquillaje no, esta manualidad. Bueno, chicas, bye bye.